Espera, acá antes para la izquierda. Y plaquita. Okay. Tres cuerdas que cuelgan del patíbulo. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No me gusta. Hijos de puta, sé lo que es esto. Ah, no. Pensé que me iban a encerrar aquí. Ok. Con la herradura puedo... Muertos, payaso. Voy a ir a donde la trampilla, supongo. Por cualquiera de estas dos, digo yo. ¿Qué crees que hacer con la herradura? Seguro que... Espera, a ver. Yo qué sé, igual la utilizas para hacer una trampilla. Fundiendo la cera con la trampilla y luego hacer así, pero no creo. Ah, herradura metálica estaba colgada en el portón de la plaza del patíbulo. Esto ya no me deja combinarlo con esto. Yo qué sé, pues acaso. Ah, pues, con la herradura. Pues eso, o la utilizamos de manivela o no tengo ni puta idea. O sea, de manivela de... La fundimos con la esta y la utilizamos de manija o no tengo ni puta idea. Vale, entonces aquí... Vamos a probar usando solo la herradura por si puedes hacer palanca o algo. Vale, pues... Esto no sirve de nada, pues eso lo... Es... Por primera vez he acertado en algo, gente. Por primera vez he acertado en algo. Por primera vez en mi puta vida he acertado en algo, no me lo creo. Era lo único que podía hacer, por otra parte, pero... Yep. Por primera vez en mi puta vida he acertado en algo. Ah, sí era eso, sí. Bien. Soy todo listo a veces, salvo porque gasté 6 curaciones en una puta sala por no ver... que había botoncitos para salir. En mi defensa diré que yo creo que los botoncitos no estaban al principio. Cuando maté unos cuantos bichos debieron salir o algo. Pero bueno. Seguimos bajando más y más y más y más dentro del puto universo. Va, voy a llegar al puto centro de la Tierra. No hay mucho que mirar aquí. Cerrada. Si me acerco a la puerta puedo oler un tufillo podrido del interior. Pues no tiene muy buena pinta eso. No. O sea, ahí habrá algún recluso. Esto parece... Parece aislamiento. Y estarán todos podridos, todos muertos porque se olvidó de ellos. El tufillo ha podrido. El tufillo ha podrido y aquí está el boss. Aquí está el boss. No, es la morgue, tu puta madre. Y parece que... De lo mejor será una horrible. Parece que lo metían ahí a granel, en la puta morgue. El cadáver apesta podrido. No me apetece mucho estar aquí. No me apetece mucho estar aquí. Y van a tirar este cadáver por el agujero. Seguimos bajando. Voy a llegar al puto centro del universo.
James, yo no querría tanto a mi mujer muerta como para estar aquí. Vete de Silent Hill. No sé qué se le pasa a alguien por la cabeza. O sea, ¿se puede querer tanto a alguien como para meterte en este fregado? Yo digo no. Más allá del núcleo, ya empieza a hacer calor aquí, no me jodas. Va a decir. Va a llegar el demonio y va a decir, tío, que a mí me da demasiado miedo seguir bajando, ¿eh? Baja tú. Te nombro demonio 2. Ok, vale. Otro agujero, ¿realmente tengo que meterme dentro? ¿Has pensado en cómo vas a subir, James? ¿Rodríguez? ¿Bajarás? Sep. Voy a salir por Australia, tío. El tío no tiene miedo a nada. O sea, se ha pegado 300 hostias y sigue tirándose. Estoy en el puto centro de la Tierra. Yo lo que me pregunto es cómo no se dejan las piernas a las caídas. Pff, lo hizo un mago. Es el mundo onírico de yo qué sé. Yo lo que no sé es cómo construyeron tanto hacia abajo. Vale, tenemos una puerta. Y balas. ¡Tu puta madre, payaso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No investigué la otra puerta. No investigué la otra puerta, hijo de puta. Quería investigar la otra puerta. Me va a caer un bicho. No investigué la otra puerta, así que me dejé el punto de guardado de antes del boss. O las 17 curaciones secretas. Y estoy ciego. ¿Cómo vibra este tío? Sigo bajando a todo esto. Sigo puto bajando. Sigo bajando. No tendré que hacer algo, ¿no? Sigo bajando. Me va a joder el mando, el puto juego. Okay. Pues voy a despertar al Balrog. Lo único que yo no tengo a Gandalf aquí al lado para guardar la partida. Que era para lo que servía Gandalf, para guardar la puta partida. Ok. Vale. ¿Eso es una puta cucaracha? ¿O es una mancha en el suelo? Es una mancha en el suelo. Son dos juegos de pisadas. Creo que el palo no es lo mejor. Vale. Los cables no me dejan pasar por las cortas. Tienes un puto cuchillo. Tenía la ligera esperanza de que se pudiera utilizar aquí. ¿Cuánta vida te quedaba? Joder. Esto que es un puto laberinto. He ido todo izquierdas. Ok. Dos escaleras. Las dos. Vamos a probar. Estoy ya paranoico con el puto juego. ¿Cómo vas, pues, paranoico? Paranoico de cojones. No sé qué mierda está pasando con este puto juego, pero se les está yendo la pinza de cojones. Estoy ya paranoico de la hostia. A ver qué coño es esto. Son cuatro caras, cada una con los ojos de diferente color. Ah, bueno. Vale, ¿y qué se supone que tengo que hacer con esto?
No tengo ni puta idea. Supongo que probaré con alguna de las otras escaleras y... Espera. He abierto... Abre nuevos caminos esto. Y puedo seguir bajando. Hostia. Me estoy dejando un cojón de caminos, ¿eh? Seguro que me estoy dejando un montón de recursos y demás. Pero esto abre nuevos caminos. Vale, parecían puertas, yo qué sé. Parecían puertas, parecían puertas. Y ahora hay puerta tanto como abajo como en la pared. Vale, tengo que, supongo que, girar hasta que esas sean puertas abiertas. Ya entiendo cómo funciona esto. Ahora, por ejemplo, uno izquierda y me abriría la puerta de... pero está cerrado. Dos izquierda, entonces. Pero me deja antes un par de sitios. Cerrado. Y... Vale, debería sacarlo tratando de comprender. O sea, si yo giro uno derecha y uno arriba, se me abre esa puerta. Pero esta está cerrada. Vale, espérate, espérate, vamos a abrir esto. Para abrir esa puerta sería... No, de hecho ahora mismo con girar... Mi visión tridimensional suele ser una mierda, pero... A ver, necesito que me quede de tal forma que tenga esta puerta abierta y que me tenga una de los laterales abierta. Entonces, si yo giro... todo a izquierdas, esta se me va a quedar abierta y una de estas serían como... ¿Cuántos giros? Uno, dos, tres, cuatro, para dejarlo así. No, espera, pero ya está así, no está abierto. Vale, estos son... Necesitaría tres que estuvieran juntas. Voy a... Ah, espera, esto me lo puedo explicar. Si giro... Dos hacia en el eje Y y supongo que tengo que abrir aquí al fondo. Es que tendría que ver lo que hay arriba para saber cuántas quedan. No, lo que quiero. Ah, bueno, para. Eso va a estar cerrado ahora. Vamos a suponer que la puerta está aquí. Entonces tengo que hacer una combinación en la que tenga puerta aquí, por si no lo puedo pasar, y puerta al fondo. Tengo que si giro en el eje Y, hay uno así y otro también aquí. Pero si giro esta se va a quedar arriba. Y esta se quedaría abajo. Con una vuelta completa se me queda... Esta justo abriendo aquí y la otra abriendo aquí. Creo que está bien de horizontal del eje X. Solo tengo que cambiar el eje Y a partir de aquí. No coño. No coño. Ah. Exactamente, justo lo que había dicho. Coño, soy un genio. Soy buenísimo. ¿Soy o no soy buenísimo? Luego me atasco. En putas cosas de mierda. De TXZ, no sé qué. Pero esto... Pff, soy un genio, tío. Uf, era muy fácil, yo qué sé. ¿Qué? Tú estabas muerta, loca. Tú estabas muerta.
Tú estabas un poco muerta. Ya. Maria, ¿te tiraste al pirámide, tal vez? Not at all.